Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 298 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 25.072 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 22.211 se han recuperado. 1.925 están aislados en casa, 46 están hospitalizados en sala general, 103 permanecen en UCI y 787 han fallecido. Después de la inscripción de candidatos al programa de 1.000 empleos del gobierno del Cesar, llevaron a cabo el estudio de perfiles, cruce con la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, selección aleatoria y priorizando a la mujer, la administración departamental publicó la lista de favorecidos, el cual puede ser consultado en la página de la gobernación www.cesar.gob.co. La Administración Municipal de Pueblo Bello realizó el lanzamiento de la novena maratón departamental contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco del Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual, a celebrarse del 26 de octubre al 19 de noviembre del presente año. Recuerda que por encima de los derechos de los niños no hay ningún otro derecho. Vamos a cuidar a nuestros niños en la calle, en las casas, y vamos a cuidarlos siempre por el pueblo que todos soñamos. El alcalde de El Copey, Francisco Mesa Altamar, recibió un carro compactador que permitirá mejorar la calidad y cobertura y continuidad del servicio de aseo en el municipio. Creemos que esto puede ser la solución a los problemas y a las dificultades que se venían dando en los últimos meses en la atención y en la recolección permanente de basura. En San Martín, sur del Cesar, fue secuestrado la noche de este lunes el ganadero y palmicultor Efraín Londoño, de 82 años. El día de ayer, en horas de la noche, sujetos armados llegaron hasta la vereda Santa Paula. Estas personas amordazan a los que están aquí presentes y luego de que logran soltarse pasada la medianoche, dan aviso a las autoridades. De inmediato se genera el plan candado, que permite ubicar el vehículo donde llevan a esta persona, que es de la propiedad de la víctima. De igual forma se sostiene todo el operativo en la zona, en coordinación con la Brigada Quinta y la Brigada 30, para acercar a estos autores de este hecho. En el momento se desconoce quiénes fueron los autores materiales del hecho. Luego de labores investigativas del crimen del Cobra Diario, identificado como Jonathan Álvarez Toncel, de 30 años, ultimado a bala en el municipio de La Jagua, las autoridades lograron la captura de dos personas sospechosas por este hecho violento. Los móviles del crimen sería por hurto, ya que a la víctima le hurtaron un dinero recaudado y la motocicleta, la cual fue recuperada minutos después gracias a la ayuda de la comunidad. Un menor de 14 años, identificado como Cristian Esteban Ortiz, perdió la vida luego de ser arrollado por un camión cuando se transportaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida La Sabanita, en el municipio de Aguachica. Un vigilante comunitario, identificado como Elkin Fontalvo Sánchez, de 55 años, fue asesinado de 6 impactos de bala momentos en que llegaba a su residencia por 2 motorizados. El hecho ocurrió la noche anterior en el barrio La Esperanza de Chimichagua. Ayer, en la carrera 25A número 35122 del barrio El Prado, en Valledupar, fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Alfonso Valero Forero, quien era director de una escuela de ciclismo que llevaba su nombre. A la víctima, los vecinos no lo veían desde el sábado, y el mal olor que emanaba de la vivienda alertó a la comunidad de este hecho. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. 10 hombres que se desplazaban en 2 camionetas secuestraron la madrugada de este martes a un ganadero de 82 años de edad en zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar. La víctima, identificada como Efraín Londoño, fue obligada a irse con los desconocidos, que tomaron rumbo, según las autoridades, hacia norte de Santander. El secretario de gobierno del Cesar, Eduardo Campo, indicó que hasta ahora ningún grupo de los que delinquen en la zona se ha atribuido el hecho. Sostuvo que se adelantan labores de búsqueda con la policía y el ejército, que activó
activaron un plan candado a fin de dar con el paradero del ganadero. Es de anotar que en dicha zona delinque el grupo guerrillero ELN. El día de ayer, en horas de la noche, sujetos armados llegaron hasta la vereda Santa Paula del municipio de San Martín, donde irrumpen en una finca de propiedad del señor Efraín Londoño Londoño, de 82 años, quien es llevado con rumbo desconocido. Estas personas amordazan a los que están aquí presentes y luego de que logran soltarse pasada la medianoche, dan aviso a las autoridades. De inmediato se genera el plan candado que permite ubicar el vehículo donde llevan a esta persona, que es de la propiedad de la víctima. De igual forma se sostiene todo el operativo en la zona en coordinación con la Brigada Quinta y la Brigada 30 para acercar a estos autores de este hecho. En el momento se desconoce quiénes fueron los autores materiales del hecho y se adelantan todas las labores investigativas con SIJIN, con CIPOL y con el GAULA, tanto militar como policial. Es de anotar que este es el segundo ganadero secuestrado en menos de 3 meses en el sur del Cesar. El pasado 12 de agosto fue sacado de su finca en zona rural de Pailitas Andrés José Herrera Orozco, de 56 años, suegro del director de la unidad de víctimas en ese departamento, Víctor Hugo Mosquera. En esa ocasión, delincuentes vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas públicas llegaron al predio haciéndose pasar por integrantes del GAULA, secuestrando al ganadero, cuyo paradero aún se desconoce y por el cual las autoridades ofrecieron una recompensa de 25 millones de pesos. Poco después del plagio de Andrés José Herrera, en la parte alta de Pailitas, fue hallado incinerado el vehículo en el que al parecer 4 sujetos se lo llevaron. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Delincuentes asesinaron a tiros a un vigilante comunitario en el municipio de Chimichagua, Cesar. El crimen se registró en la invasión La Esperanza, donde residía la víctima con su familia. Algunas versiones indican que el vigilante Elkin Fontalvo, de 54 años, salía de su casa hacia las 11 de la noche del pasado lunes, cuando fue abordado por 2 sujetos que le dispararon sin mediar palabras en un aparente caso de sicariato. Sin embargo, otras señalan que al parecer fue atacado a bala para robarle la motocicleta. Las autoridades adelantan la investigación para determinar los móviles y autores del homicidio, por lo que realizan labores de vecindario e indagaciones para esclarecer el hecho. El cadáver quedó tendido a un costado de la calle, hasta donde llegaron agentes de la SIJIN, que practicaron la inspección del mismo, siendo trasladado a la morgue de medicina legal en el municipio del Banco Magdalena. De Fontalvo se conoció que fue locutor de la emisora local de Chimichagua. También se desempeñó como voluntario de la Defensa Civil. Grado séptimo, de la jornada mañana, de la institución educativa San Miguel. La vida de Cristian Esteban Ortiz Barbosa, de 15 años, llegó a su fin la noche del pasado lunes, luego de que fuera arrollado por un camión cuando se transportaba a bordo de una motocicleta en el municipio de Aguachica. De acuerdo al reporte de las autoridades, el menor de edad se movilizaba en una motocicleta Suzuki Vest color negro sobre la calle con carrera 35, sector de Las Sabanitas, y colisionó contra un camión y posteriormente impactó contra un automóvil. El menor de edad, que residía en el barrio San Eduardo, falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial, a donde fue trasladado. Ortiz Barbosa cursaba 10º grado en el colegio San Miguel y era hijo del líder comunal Luis Albeniz Ortiz.
el tronco no se va a mover, las rodillas tampoco se van a flexionar y la posición de las manos va a ser esta. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. AgroSeva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. AgroSeva, almacén agropecuario. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. AgroSeva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. AgroSeva, almacén agropecuario. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. ¡Ah! Y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Los colombianos tenemos mucho en común. Nos despertamos con las mismas ganas de salir adelante. Hacemos las cosas bien para superar grandes retos y sembrar un futuro mejor. Gracias, Cesar, por abrirnos las puertas y permitirnos ser su nuevo prestador del servicio de energía. Contribuiremos a la armonía de la vida para que el desarrollo y el bienestar nos lleven a un mundo mejor. Juntos lograremos que la buena energía crezca. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. No hagas reuniones ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y
disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¿Y tú, ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende. Porque el futuro no se detiene. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. En entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Uno de los momentos más maravillosos que puede disfrutar el ser humano es unir su vida al lado de su ser amado. Pero a una pareja de recién casados, la felicidad le duró muy poco, luego que uno de ellos perdiera la vida en un accidente de tránsito cuando se transportaban a bordo de un bus afiliado a la empresa Transyarí en la vía Neiva Castilla, en jurisdicción del municipio de Aype. Ángela María Muñoz Silito, natural de Florencia, Caquetá, fue una de las dos víctimas fatales del siniestro. Ella había contraído nupcias hace 2 días con su esposo, Abiyuk Melek Cantillo Era, procedentes de Valledupar, donde ha vivido desde que era niño. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, el vehículo de transporte público que cubría la ruta Florencia-Bogotá se volcó, dejando como saldo 2 personas fallecidas, la fémina en mención y Oscar Romero Charri, quien sería el conductor relevante. El esposo de la víctima sufrió contusión de tórax y trauma cráneoencefálico leve. En el hecho también resultaron lesionados 22 pasajeros y el conductor principal del bus. La pareja de esposos se congregaban en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede de la Esperanza en Valledupar, y se casaron el fin de semana pasado en la tierra natal de la fallecida. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero.
Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. La rápida reacción de la policía permitió la aprehensión de los presuntos responsables del asesinato del Cobra Diario, ultimado a bala la mañana de este lunes en el municipio de La Jagua de Ibirico. La víctima, identificada como Jonathan Álvarez Toncel, de 35 años, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando se desplazaba por el barrio Bella Celsi, y con su arma de fuego lo intimidaron para que entregara el dinero recaudado, y además le exigieron la motocicleta en la que se desplazaba. El Cobra Diario se opuso al atraco y uno de los delincuentes le propinó un balazo. Álvarez Toncel alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial de la región, pero falleció cuando era atendido por los galenos de turno. A los pocos minutos, la comunidad recuperó la moto en una zona boscosa y posteriormente miembros de la fuerza pública dieron con el paradero de los responsables del hecho violento: dos jóvenes, uno de 17 años y otro de 18 años. El olor fétido que emana de la vivienda ubicada en la carrera 25A número 35122 del barrio El Prado de Valledupar alertó a los vecinos que algo extraño sucedía, y más aún si el propietario del domicilio no era visto desde el pasado sábado. Luego que alertaron a las autoridades policiales del suceso, ingresaron a la residencia y encontraron tirado el cadáver de Luis Alfonso Valero Forero, un adulto mayor quien era director de la escuela de ciclismo que llevaba su nombre. El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición, lo que hace presumir que desde el fin de semana se produjo su deceso, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Posteriormente, lo trasladaron a la morgue de la ciudad, donde a través de los resultados de la necropsia se conocerá la verdadera causa de la muerte. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codazzi es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde, no la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codazzi es de todos. Solucionestico.com. Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores.
Cámaras de seguridad, venta, instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938. Celular 301-657-2782. Servicio a domicilio gratis. Soluciones Tico.com. Producciones JR Tiburón Estudios. Grabaciones. Voz en off, intros, placas, producciones para radio, radio virtual, streaming, hosting, aplicaciones, diseño de páginas, televisión y web, videos musicales, comerciales y spot publicitarios, visuales para eventos. Contáctanos 301-746-3728. Correo electrónico jrtiburon@hotmail.com. Somos Producciones JR Tiburón Estudios. La Clínica Codazzi Ser Multisalud ofrece para el municipio de Agustín Codazzi y poblaciones cercanas los servicios de urgencias 24 horas, sala de observación, sala de procedimientos, hospitalización, sala de parto, monitoreo fetal, ecografías, sala de radiología, electrocardiograma, laboratorio clínico 1-2 nivel, cirugías programadas, terapia física y respiratoria, consulta externa, medicina general, pediatría, medicina interna, cirugía general, ginecología, anestesia, ambulancias básica y medicalizada, atención domiciliaria. Clínica Codazzi Ser Multisalud te ofrece servicios de calidad. La Administración Municipal de Pueblo Bello realizó el lanzamiento de la novena Maratón Departamental contra el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual, a celebrarse del 26 de octubre al 19 de noviembre de 2020. El gobierno, el pueblo que todos soñamos, en cabeza del alcalde Danilo Duque Barón, el secretario de Salud Albert Tafur Rangel, en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental del Cesar, en articulación con la Oficina Asesora de Política Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, realizan esta jornada para visibilizar el abuso sexual como uno de los problemas que aquejan y atentan contra la integridad y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes del departamento del Cesar. La Asociación del Municipio de Pueblo Bello, en cabeza de la Oficina de la Primera Gestora Social, la Secretaría de Salud del Municipio, el Hospital Camilo Villazón y quien les habla, el alcalde, quiere invitarlos a la novena Maratón Departamental contra el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual, que se estará celebrando desde el día 26 de octubre hasta el 19 de noviembre. Es una bonita oportunidad para que entre todos los ciudadanos podamos reivindicar los derechos de los niños. Recuerda que por encima de los derechos de los niños no hay ningún otro derecho. Vamos a cuidar a nuestros niños en la calle, en las casas, y vamos a cuidarlos siempre por el pueblo que todos soñamos. La Secretaría de Salud Municipal también se une a esta Maratón Departamental contra el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. La verdad es que las cifras en el municipio de Pueblo Bello han sido alarmantes en los últimos años, estos casos de notificación, pero para el año 2019 tuvimos 10 casos de niñas que fueron abusadas sexualmente, 2 casos para niños, y en este corrido del año llevamos 5 casos de abuso sexual. Estas son cifras que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir disminuyendo, porque los niños son nuestra prioridad. Yo cuido en la casa, yo cuido en la calle, yo cuido siempre. El Hospital Camilo Villazón Pumarejo del municipio de Pueblo Bello también se suma a la novena jornada de la maratón en contra del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Nuestros niños, nuestros hijos son la prioridad en el municipio de Pueblo Bello. Por eso es un deber nuestro respaldar y apoyar. Con el Hospital Camilo Villazón Pumarejo cuente con todos los factores, todas las acciones para ayudarlos a ustedes. Tenemos desde la promoción y prevención y también la parte de psicología. Recordemos siempre que a nuestros hijos debemos cuidarlos en la casa, en la calle, y cuidarlos siempre. Thank you.
con la asistencia de la directora de operaciones de aguas del Cesar, Janet Arenas, y el gerente de la empresa de aseo Bioger S.A.E.S.P., Carlos Cubillos, el alcalde del COPEI, Francisco Mesa Altamar, recibió la mañana de este lunes 26 de octubre un carro compactador de 25 yardas cúbicas que permitirá mejorar la calidad, cobertura y continuidad del servicio de aseo en el municipio. El mandatario agradeció la respuesta positiva que tuvo la empresa a la gestión que como primera autoridad venía adelantando para lograr la mejora de la prestación del servicio de aseo, destacando además el compromiso de la gobernación del Cesar en el municipio. Esa preocupación, donde la desidia no puede ser el mayor triunfo que tenga la sociedad copeyana. Y hoy, mi doctora, sí quiero dejar un mensaje. Que esto no sea un evento protocolar. Que aquí no pase lo que pasó en años anteriores, donde trajeron un carro y a la semana no estaba acá. Si el pueblo del COPEI se tiene que rebotar, se va a rebotar. Pero al COPEI no se le va a jugar. De acuerdo con esto, el gerente de la empresa Bioger, Carlos Cubillos, explicó que esa entrega responde a las mesas de seguimiento que lideró el alcalde municipal por las diferentes quejas presentadas por parte de los usuarios del municipio. Por su parte, la directora de operaciones de aguas del Cesar, Janet Arenas, se refirió a los compromisos que desde la empresa de aguas del departamento se tienen pactados con el municipio con el fin de fortalecer las empresas públicas. Estamos muy complacidos de verdad de poder estar en este municipio dando esta excelente noticia que sabemos que va a ayudar a mejorar la prestación del servicio en este municipio. Hemos tenido mesas de trabajo con el alcalde, sé que ha habido inconvenientes en el tema de la recolección y gracias a los resultados de esas mesas de trabajo hoy podemos estar acá en el municipio cumpliéndole al alcalde con los compromisos pactados para mejorar la prestación de este servicio. Con esto y el esfuerzo que ha tenido el PDA junto con el gobierno departamental, se da impulso de hacer mejor las cosas en la atención regular y continua del servicio de aseo. De esta manera, nuestro señor gobernador, él está cumpliendo al COPEI un compromiso que él adquirió con esta municipalidad para que los servicios públicos fueran atendidos de forma eficiente, regular y continua. Creemos que esto puede ser la solución a los problemas y a las dificultades que se venían dando en los últimos meses en la atención y en la recolección permanente de basura. Yo creo que con el apoyo de Lina y con el apoyo de Luis Alberto Monsalvo, estamos seguros que lo vamos a hacer mejor en la atención de los logros continuados del servicio de aseo. Según un estudio realizado por la Contraloría General de la República, los recursos del Sistema General de Regalías están en riesgo. La razón, el abuso de la figura de contratación directa por parte de las entidades territoriales con el fin de evadir la convocatoria a la licitación pública. De 33 billones de pesos, que el 12%, es decir, cerca de 4 billones de pesos, se hayan contratado por esa modalidad. Y es que sectores como educación, ciencia, tecnología y transporte lideran en la preocupante lista de contratación directa en el país. Los departamentos que más porcentaje de concentración tienen por esta figura son Meta con el 16%, Córdoba con el 7.5% y el Cesar con el 7%. Debido a estas irregularidades y con el fin de proteger los recursos públicos, el ente de control realizará una vigilancia permanente a los alcaldes y gobernadores para asegurar el manejo adecuado de cerca de 15.7 billones de pesos aprobados en la nueva reforma al sistema de regalías en el periodo 2020-2021. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva,
Almacén Agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del Mercado Público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. ¡Ah! Y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Los colombianos tenemos mucho en común. Nos despertamos con las mismas ganas de salir adelante. Hacemos las cosas bien para superar grandes retos y sembrar un futuro mejor. Gracias, Cesar, por abrirnos las puertas y permitirnos ser su nuevo prestador del servicio de energía. Contribuiremos a la armonía de la vida para que el desarrollo y el bienestar nos lleven a un mundo mejor. Juntos lograremos que la buena energía crezca. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás. Cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¿Y tú, ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instacom? Que aprendo en tiempo real a través de sesiones en vivo y ejercicios prácticos.
que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En ISTECOM participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende, porque el futuro no se detiene. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. La captura de un hombre en Estados Unidos por pedofilia desenmascaró a una madre en Ibagué que explotaba sexualmente a sus dos hijas. Y es que gracias al aviso del FBI, las autoridades de Colombia lograron rastrear la dirección IP de la mujer de 39 años de edad para llevar a cabo su detención. Es la responsable de una serie de conductas delictivas que tienen que ver con el abuso sexual de sus propias hijas menores de 14 años, filmando productos, filmando videos y comercializándolos especialmente a Estados Unidos y Europa. Situación que preocupa a las autoridades. En lo corrido del presente año se han materializado 1.317 capturas por acto y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Asimismo, 26 capturas relacionadas con pornografía con menor de 18 años, es decir, el abuso sexual de los menores a través de Internet. Ahora, la mujer deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual con menor de 14 años y pornografía con menor de edad. ¿Qué va a ser? La alcaldía de La Jagua de Ibirico, en cabeza del alcalde Ovelio Jiménez Machado, alcanzó mención de honor del Premio Nacional de Alta Gerencia 2020 en la categoría especial Municipios Plan de Ordenamiento Territorial. Reconocimiento otorgado el día de ayer 26 de octubre por el Gobierno Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública por su buen desempeño institucional y compromiso en el fortalecimiento de la gestión pública. La verdad, muy, muy complacido, porque este reconocimiento que nos acaba de hacer el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Presidencia de la República con respecto a los premios de alta gerencia, modalidad de los PEDET, nos indica que venimos haciendo una labor importante en las políticas de aplicación pública de los PEDET. El Premio Nacional de Alta Gerencia es el incentivo por excelencia al buen desempeño institucional de las entidades públicas colombianas que busca exaltar aquellas experiencias exitosas que promuevan, entre otros aspectos, la legalidad, el emprendimiento y la equidad a través de la innovación pública, las cuales además son inscritas en el Banco de Éxitos de la Administración Pública. Agradecido, pero también felicitar a todo el equipo que ha venido trabajando con nosotros, a todos los muchachos que han venido dándolo todo, porque desde el inicio de este gobierno lo que hemos planteado y le hemos dado prioridad es al desarrollo rural. Y este reconocimiento, estuvimos dentro de los finalistas. Es muy importante decirle a la comunidad que dentro de 170 municipios que hacen parte de la estrategia de los PEDET, el municipio de Las Aguas quedó entre los 10 primeros finalistas. Quiere decir que, bueno, que vamos por buen camino. Esperen cosas muy positivas en este gobierno. Lo que se hizo este año fue planear, formular, y este reconocimiento es bien importante porque es noticia a nivel nacional y Las Aguas está dentro de esos municipios que vienen haciendo las cosas bien en la estrategia de desarrollo rural para reconciliarnos y para
aplicar políticas de reconciliación y paz. En cuanto a la categoría municipios plan de ordenamiento territorial, se evaluaron a los 170 municipios del país priorizados en este programa nacional, logrando la Jagua de Ibirico ubicarse entre los 12 mejores y a su vez posicionarse como finalista de dicha categoría, gracias a su esfuerzo y avance significativo en el índice de desempeño institucional, medición del desempeño municipal, los resultados del desempeño fiscal y el avance en el cumplimiento de metas reportados en el sistema de información para la evaluación de eficacia CIE.